Chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación cultural y artística. Yo el día viernes he enviado al IDUCAI las láminas 2 y 3 para que se impriman, ¿de acuerdo? Vamos, la 2 y la 3. Pero por ahí me dijo Aaron Cañar, a mí no me llegaron. Chicos, quiero que usted se ponga atento y atenta aquí en el IDUCAI, los que no pudieron abrir. Sí, los que no pudieron abrir, quiero que estén atentos y atentas, ¿ya? Vamos, Aaroncito, vamos a compartir tu plataforma de IDUCAI. ¿Estás listo? Ya le comparto. Perfecto. Atentos todos, sí. Atentos todos. Ya. Quédese ahí, Aaron, un ratito, ¿ya? Quédese ahí. Chicos, les explico. Esta parte de la campanita son las notificaciones. Aquí solo le notifica. Bueno, yo siempre he mandado las láminas, pero esta vez me pidieron que yo ponga con notificaciones y parece que ahí hubo un inconveniente, que las láminas solo le están llegando o a tareas o a mis clases. Venga la bondad, póngase a mis clases, Aaron. Sí, profe, ahí nos envió. A mis clases. Busque educación cultural y artística. Vamos despacito para que todos vean. Y aquí dice semana del 13 al 17. Sí. Estas son las que me decía Alejito. Alejito me decía, son las láminas 13 al 17. No, mi amor, son la semana del 13 al 17. Recuerde que 13 fue el lunes, 17 es el viernes. Sí. Vamos, dele clic. Aroncito. Ahí estamos. Sí, Lisa. Esperemos que se cargue, que se cargue, que se cargue. Pero no, quiero que me compruebe, Ericcito, que sí está, sino que no se carga rápido. Oh, oh, se nos bajó el internet, Aaron. No, Lisa, espérame, le dejo de compartir y le vuelvo a compartir. No, no, espere nomás ahí para que se comparta, para ver. Entonces deje de compartir, sí. Entonces, chicos, mire, está o en tareas o por último. Sí quiero que me ayude también para ver. Cierre. No podemos. Alguien más que me diga que no me llegó las láminas. A ver, vamos, Dana, rapidísimo, compártame. Esperemos que esté bien su internet, con mucha agilidad, vamos. Miquito, tenga la bondad, su cámara, ¿qué pasó? A ver, apure. No sé si es mi internet o es el suyo que no se carga rápido, Donita. Es el de la dama. ¿No es cierto? El problema es que yo también tengo problemas en... Ya. Más rápido no hay como. Ay, 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 pero sí necesito que todos aprendan cómo. Vamos, Danis, vamos rápido. Usted no vea en mis clases, más bien vamos a... ¿Dónde me fui? ¿Dónde vi en la mañana? Vi que unos estudiantes... Sí, vaya nomás a mis clases, ¿ya? Y quédese ahí, no haga más. Ya, ahí estamos en educación cultural. Vamos a tareas también, Danis, vamos a tareas más bien para indicarles cómo les llega también. No, no de clic ahí, vamos a tareas. Ya dio clic la Dana, ya ni modo. Ya. Chicos, pero también les llega tareas por si acaso, ya usted mismo revise, por Dios, manipule la plataforma, usted tenga la bondad de estar revisando para qué ha sido esto, para qué ha sido esto, otro, todo. Sí, dele clic en las láminas, Dani. Dele clic en las, Dani, no me deje de compartir, dele clic para que vean que sí están las láminas ahí. Pure. Y esto quiero que quede grabado para los que vuelven a ver y me digan que no está. Pues sí están las láminas ahí. No, no vale. Ah, ya está.
Ya está, esperemos que se cargue un poquito, que se cargue un poquito. Nada, 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 nada. No vemos todavía. Quiero que vean las láminas. ¿Tú lograste abrir, Aaron? Profe, yo le puedo compartir. Listen. Ya están ahí, mijo, ya están, mire, ya están cargando. Lo que, el problema es que no se cargan rápido. Ya pudo imprimir también Aaron, ¿no? Ya. Entonces, chicos, para los que no les llegó, mire, aquí están, comprobado, ¿no? Comprobado que sí les llegó las láminas, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a salir y vamos a continuar con el trabajo. Gracias, Danis. Entonces, está Listen. comprobado Yo que les llega no por puedo hacer tareas y el por mis clases. Disculpe. no puedo hacer el trabajo más tarde porque ahorita no puedo imprimir, dicen. Sí, lo hace más tarde, pero estése pilas en una hojita de papel bond para que haga lo que hacemos nosotros acá y luego copie, ¿sí? Ya Ya, dicen. perfecto. Vamos, chicos y chicas, entonces vamos a iniciar con nuestro puestito ordenado primeramente, ¿sí? Ordenado, se fueron, mire, yo tengo por aquí esto, se fue, me estorba, no me sirve acá, tengo por acá, listo, materiales que no necesito, un esfero, se fue. Mi escritorio debe estar limpiecito. Yo luego paso revisando su puesto de trabajo. Su puesto de trabajo. Debo estar bien ordenadito. Y necesito, mire, mis lápices de color. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están en una liguita para que no terminen los lápices tirados por todos lados? Por ahí me indican cajitas, pero debe estar ordenado. ¿De acuerdo? Vamos. Tengo listas mis láminas ya también. Tengo listo un recipiente donde ir poniendo las puntas que voy sacando, que voy sacando, ¿no es cierto? Para poner la basurita de las puntas, ¿ya? Necesito, obviamente, para eso un sacapuntas. Necesito también una reglita. Y debo tener siempre, siempre para dibujo un lápiz a la mano que está aquí entre mis pinturas. Sí, perfecto, chicos. Vamos. Debo estar bien sentadito, bien arrimadito. La espaldita al espaldar de la silla. Sí, bien. Concentrado, nos vamos a olvidar. Por ahí veo cuaderno de lengua, veo cuaderno, veo esferos, veo un horario por ahí tirado. Veo también por ahí el cuaderno de el libro de qué. No sé de qué es, ya no alcanzo a ver. Pero bueno, por favor, ordénese. Sí, vamos a iniciar entonces, vamos a iniciar. Con la lámina número 2, yo voy a cambiar de camarita este ratito. Cambio de cámara. Estamos. Ya está por acá. Voy a fijar para que todos puedan ver. Que el castillo de sexto. Ya. Perfecto. Estamos aquí. Sí. Estamos con la lámina número 2, ¿de acuerdo? Esta lámina vamos a trabajar. Chicos y chicas, aquí nos dice, primera unidad, ¿qué? Ayúdeme. Primera unidad. Lápices de color. Ya, lápices de color. Perfecto, lápices de color. Chicos, mire, en esta parte, en la parte superior, mire, vamos a poner nuestro Nombre. nombre. Yo he puesto el mío porque esta es mi lámina. Usted escriba su nombre, su apellido, con letras grandes, que se vean. Sí, vamos, Aaron, debe estar trabajando también en la hojita de papel bond, pero debe estar trabajando, ¿de acuerdo? Para que usted luego solo pueda copiar. Sí. Vamos. Estamos con el nombre. Chicos, en este parcial hemos trabajado, nos han enviado los valores que debemos trabajar, ¿sí? Los valores que vamos a trabajar. Y entre esos valores tenemos el respeto, la responsabilidad y la empatía. A mí me encantó iniciar trabajando con lo que es respeto y por lo tanto yo al respeto le he copiado acá, le he puesto acá. Mire. En esta parte yo he puesto respeto, mire, con bonita letra. La letra de la profe no es tan bonita, la suya debe ser mucho, mucho mejor, muy bonita, ¿ya? ¿Estamos? ¿Podemos seguir? Ya, perfecto. Por ahí me dijeron, mire, la mía, ¿cómo es? Sí, estoy viendo a mi querida Araceli. Bonito, muy bonito. Ya.
Estamos ya con lo que dice respeto. Una vez que escribo respeto, yo voy a decorar las letras. Mire, como que les voy pintando un poquito para que se hagan más bonitas. Mire. Mire. ¿Sí ve? Y le voy aclarando. Mire. Para que se vean. Ahora sí, chicos, ¿quién me dice qué es el respeto? ¿Qué es el respeto? ¿Quién sabe qué es el respeto? Porque tenemos escrito el respeto, pero no sabemos ni qué vamos a hacer con ese valor ahí escrito. ¿Qué será? ¿Qué será? Uy, no todos a la vez. Un hito nomás. A ver. El respeto es la consideración a una persona, no tratarlo mal. Muy bien, gracias, mi Samir. Entonces, ya. Samir nos dice que el respeto es la consideración que debemos tener con las personas. Muy bien, la consideración es la palabra clave acá. Considerarnos unos a otros, respetarnos. Igual aquí, todos debemos respetarnos porque aquí todos de pronto nos equivocamos también, ¿no es cierto? Así es que un llamado, chicos, aprendamos a respetarnos unos a otros. Pero además de respetarnos entre personas, ¿a qué más debemos tener respeto? Voy a ver quiénes más están pilas. Siga poniendo los valores. A nuestros padres. Verá que los padres se incluyen en las personas. ¿A quién más? A los animales. A los animales y a toda la naturaleza por ahí, que incluye animales, plantas, también debemos tener respeto. Porque imagínense, yo estoy pintando, yo estoy educado acá pintando, ¿no es cierto? Estoy escribiendo los valores acá bien bonito, pero de pronto mi lápiz ya no tiene punta. Entonces, ¿qué hago? Cojo, saco la punta, saco por donde caiga. ¿Eso será respeto? Mire, ¿será respeto? También debo cuidar la naturaleza, nos dice. Entonces, debo tener respeto también, no andar tirando, coger eso, recoger la basurita y poner donde debe ser. ¿De acuerdo? Ya, vamos. Ahora dice empatía. ¿Qué será la empatía? La empatía es como acomedirte de algo. Medirse de algo. ¿Alguien más tiene? Gracias, Samir. ¿Alguien más sabe qué es la empatía? Es ponerse en los zapatos de otro. Ponerse en los zapatos. ¿Será que me tiene que prestar Aaron los zapatos para yo ponerme? ¿O para yo ponerme en el zapato del Aaron? Sí, o sea, eso es más o menos lo que nos hace entender. O ponerse en el lugar de los demás, ¿no es cierto? De las demás personas. Saber respetar por lo que ellos están pasando, o de pronto saber coordinarse con esas personas, ponerse de acuerdo con las personas, respetar las decisiones de las otras personas, sí, respetar, tener respeto a las decisiones de las otras personas, sí. Muy bien, siguiente, tenemos por último este valor que es tan grande y que nos protege en la vida de todos. Vamos a ver, es el valor de la responsabilidad. ¿Por qué será? ¿Por qué será que es un valor tan importante? Aquí hablamos de responsabilidad, ¿no es cierto? Primero, responsabilidad con nuestra vida. Con nuestra vida debemos tener responsabilidad, sí. También, ¿por qué más debemos tener responsabilidad? Creo que voy a nombrar las personas que van a hablar porque Samir nomás nos está activando el micrófono porque nadie más sabe. Vamos a ver. Gracias, mi Samir. Muy buena tu participación. Vamos a continuar. ¿Quién más? ¿De qué hablamos si hablamos de responsabilidad? Vamos, Araceli. Es ser responsable con tus estudios. Con sus estudios. Que no sea que el profesor esté llamando al representante. ¿Con qué más, mi Araceli? Responsabilidad. Personal, de cuidar nuestro cuerpo, de respetarnos nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Con las tareas, ¿no es cierto? Con las tareas que debemos hacer todos los días, pero ¿será que solo nos vamos a dedicar a las tareas, entre comillas? Porque algunos decimos, es que mami, yo no puedo lavar los platos porque estoy haciendo las tareas.
tantas tareas que nos mandó. La Carmita solo habló y ni siquiera nos dejó hacer. Así, así, vea, es como que yo ya les estoy viendo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer tareas. Mire, estoy pinta y pinta las láminas, pero cuando en verdad están en otra cosa. Sí, eso no es así. Entonces ahí va nuestra responsabilidad. Igual, típico, todos los días ingresa tarde. ¿Será responsable eso? No, no es cierto. Continuemos, una vez que ya tenemos escrito los valores, vamos a dejar acostadito nuestro lápiz. Yo voy a hacer un fondo celeste. Usted elija su color, el color que usted desee, su color favorito. Elija, elija. Ya, vamos. Dejo mi pintura acostadita. Reviso que tengo una buena punta. Y cuando está acostadita, solo le voy a levantar un poquito. Mire, solo le voy a levantar un poquito y voy a pintar de arriba hacia abajo. Mire. Viendo que no me quede rayas ni espacios vacíos. Puedo volver a pintar muchas veces, porque estoy pintando bien y no pasa nada si vuelvo a pintar. Mire, mire, que no me quede esto. Cuidado, esto no es pintado. Esto es un rayado. Mire la diferencia como va quedando bien pintado. Mire, mire. Sin asentar mucho, no necesita cansar su mano, nada. Mire. Vea. Suavecito. Sí, pero yo no quiero que me vaya quedando este rayado. Hasta seguir. Vamos a seguir. ¿Qué más tenemos por responsabilidad? ¿Quién me va a ayudar? Aaron. Aaron, él no ha hablado hoy. ¿Qué más incluye con la responsabilidad? Por ejemplo, ayudar en la casa, ayudar a los papás cuando no están. Muy bien, ayudar a los papás cuando no están. Y cuando están, no. Sí, también. A la mamá, imagínense, a veces ya no se avanza con las labores que tenemos en la casa. Y muchas veces dicen, es que la mamá como no trabaja. No importa, ella sí tiene tiempo para hacer todo, ella solo pasa descansando. Mentira, chicos, en la casa se trabaja mucho más que saliendo. Sí, así es que chicos, rogarles que sean, por favor, muy respetuosos, muy responsables con eso, de que hay que colaborar en casita. Y así las personas, no, cuando somos responsables, chicos, le cuento, cuando somos responsables no tenemos esos cargos de conciencia. Imagínense qué pasa cuando usted tenía que presentar la tarea hasta hoy. Y no, dijo no, se dejó ganar y dijo, ay, la Carmita sí me revisa mañana. O el profesor de mate, yo ya justifico, le digo que me justifiquen, ya me reciben la tarea. Estará bien. Se acostumbró a justificarse siempre, pero también se acostumbró a acumularse las tareas. ¿Usted cómo cree que tiene la conciencia? ¿Será que tiene la conciencia tranquila? No, no es cierto. No. De ahí vienen los problemas de dejarnos acumular tantas cosas, dejarnos acumular y después no alcanzamos a hacer ni la una ni la otra. Por ejemplo, en las tareas, nos dejamos acumular una tarea y ya no podemos hacer la otra tarea de matemática, la de obra, ya no podemos. Es por eso, porque no ordenamos nuestro tiempo, no tenemos responsabilidad. Así es que chicos, un llamado a todos a ser muy responsables con lo que tenemos que hacer todos los días, especialmente en tareas. Y recordarles también, chicos, que en este año usted sí se queda supletorios, a examen de remedial, de gracia, todo eso, sí. Usted antes como que no se quedaba porque en la escuela solo hay recuperación. Acá ya no, acá sí hay examen supletorio, sí se queda usted a supletorio. ¿De acuerdo? Chicos, una vez que pintamos ya el fondo, yo sigo ordenando mis lápices. Sí, miren, sigo ordenando mis lápices. Voy a pintar, voy a decorar los lapicitos con diferentes colores. Ejemplo, yo acá he pintado con dos tonos de verde y voy a combinar con uno más, con un naranja. Mire, alguien se nos retiró, por lo tanto, si no ingresa, debemos tomar asistencia otra vez, ¿no? Mire. Voy a pintar con un colorcito naranja y mire, para pintar las imágenes, ya cojo mi lápiz, mire,
como que voy a escribir. Si ve, mire, afloje esa manito, aflojo mi manito y voy a pintar. Observe, especialmente para los estudiantes nuevos que no han trabajado conmigo. Mire, pintamos en forma circular. Mire, no cansándonos la mano tampoco. Cuidado, que esto no es para cansarse la mano. Mire, vea, pinto con la puntita de la pintura y mire cómo voy pintando. Vea, igual no me queda rayas, pinto suavecito sin asentar mucho. No me dirá, es que se me cansó la mano. Si se le cansa la manito es porque no está pintando bien. Sí. Una vez que acabé de pintar, mire, ya acabé de pintar todo, observe lo que hago. En los bordes, en las líneas que tengo aquí, en la parte interna, voy a sentar un poquito más y solo voy a hacer por los bordes, mire, aclararle más, mire. Ahí sí voy a sentar como un poquito más, ahí sí un poquito como que se me va a cansar la mano, pero tampoco exagere, mire. Mire, y no nos quedó ningún espacio mal pintado. Al contrario, nos quedó muy bien pintado. Y mire, el secreto también es esto, vea, de pasar por los bordes hasta ahí, ¿no es cierto? Y una vez que acabamos de pintar, chicos, ya se nos acaba el tiempo. Una vez que acabamos de pintar, ¿qué hacemos? ¿Quién me hace acuerdo? ¿Quién se acuerda? Repisamos, mire, también es otro secreto. Cuando acabamos de pintar, repisamos y nos queda muy bien. Chicos, voy a volver a tomar asistencia porque alguien se nos salió. Sí, si no me ayudan a ver ustedes quién fue, pues tengo que volver a tomar la asistencia rapidísimo. Mire. Vea. Sí. Vea. Así es como va quedando. Tenga la bondad, rapidísimo, un diario escolar rapidísimo para que ponga fecha de hoy, rapidísimo, y escriba, terminar la ECA, terminar lámina número 2, no sube todavía al IDUCAI, terminar lámina número 2, no sube todavía a IDUCAI, ¿no? Vamos a subir con la lámina número 3 de la próxima clase, ¿de acuerdo? Usted termina de pintar los colores que usted desea. Hasta ahí nos quedamos, chicos. Déjenme ver cuántos participantes, quién se retiró. Ya voy a ver. Gracias. Hasta ahí nos quedamos.